Una nueva comisaría abrió sus puertas esta semana en el barrio Oscar Gámez número 2 de la ciudad de Estelí, un espacio que garantiza que las mujeres se sientan más respaldadas y seguras. Realmente lo necesitábamos. Aquí la parte organizativa está en pro de velar por los derechos y que sean restituidos esos derechos de la mujer. En este barrio lo hemos logrado. ¿Cómo hoy se está viendo, verdad, esa inauguración? Pues me parece bien, es una gran bendición que haya un puesto así, como usted dice, cualquier violencia, uno ya corre y no hay necesidad de llamar porque está cerca, uno se viene en carrera, ¿me entiende? Sí, está muy bonito la obra que hicieron. Esta oficina especializada lleva el nombre de la compañera Luz Aurora Úbeda Celedón y vendrá a respaldar a más de 15.000 féminas de esta zona y barrios aledaños para que puedan interponer su denuncia ante una situación que atente contra su integridad física o emocional. Es tiempo de que en cada municipio, en cada barrio, en cada hogar, todos y todas los habitantes nos preocupemos y nos ocupemos para que no haya un femicidio más, para que no muera una mujer más por razones de violencia. La familia Úbeda Estación se siente muy privilegiada porque mi hermana fue una mujer luchadora, una mujer con un corazón fuerte pero buena también. Estuvo en diferentes etapas de lucha, ¿verdad? Esta oficina es la número 218 en ser inaugurada a nivel nacional, garantizando la presencia en cada rincón de nuestro país para escuchar, atender, investigar y dar respuesta a las demandas de las mujeres nicaragüenses.